Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. ¿Cómo estáis? Aquí andamos, gente. Fuerte abrazo, David Castillo, desde Misterio 51 Radio en YouTube, haciendo un nuevo reaccionando y vamos. Bueno, no sé ya cómo deciros. Este ha sido algo totalmente improvisado. No pensaba hacerlo y de repente, no sé por qué, he llegado hasta aquí. Que he visto increíble manifestaciones. Paranormal, Urbex, Terror, Argentina, Ghost, Ghostbusters. O sea, ya esto me huele raro. Digo, venga, va. Vamos a echarle un vistazo a esta gente con nuestros buenos amigos del canal y que ellos nos digan si esto es paja o qué es esto. A ver, aquí, pues claro, los seguidores me imagino que todos, felicitaciones, nada, amigo, exploración de loco, muy buenas manifestaciones. Gracias, ta ta ta, bla bla bla. Venga, va, perfecto todo. La caña, así que no me enrollo mucho si no sale un vídeo corto, porque este dura hora y media, así que lo voy a ir pasando. Y que sea lo que Dios quiera. ¡Al lío! Vamos. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Gracias por estar una vez más con Urbex Serrano Paranormal. Locación nueva, gente, locación nueva. Por cierto, todos los que veis, si no estáis suscritos, suscribirse es gratis. No cuesta nada, le dais a suscribirse y ya le dais a la campanita. Por cierto, cuando uno le dé se suscribe al canal, sale la campanita, le dais a la campanita y así os sale cuando yo subo vídeo. Y os salen todos los avisos y todas las cositas. Para ir echando una mano al canal. Vamos a ver qué podemos llegar a encontrar acá, vamos a ver qué podemos llegar a evidenciar de lo paranormal. Bueno, Así que 2.110 bueno, suscriptores, Urbex Serrano vengo Paranormal. con el amigo Gustavo, hermano, gracias. Otro Todo bien, argentino, hermanito. vamos dos con el Vamos a ver segundo qué captamos de argentino. acá, ¿no? A ver qué podemos llevarle de lo paranormal. Vamos a ver qué registro nos puede. Vale. Pero bueno, Suena muy clarito. lo hizo en directo, por lo que Como de un veo. niño, ¿no? ¿Qué opinan? Miren, ahí Gustavo está reseteando las pelotitas. Estamos con las Ahí Spirit está. Box. Ponle las medias retiradas si querés. Una, mire, una que la Ay, tenga hay bien un ella muñecote y y la otra todo. ahí. Han puesto un queco. No, no, re loco, gente. Niño, me dijiste hola. Acércate. Sí, por ¿Podés las tocar una de buenas. esas pelotitas? A la Claro. entidad que dijo hola. Vamos a jugar a la bola. ¿Puede tocar una de esas pelotitas, por favor? Hola, de vuelta. ¿Me podés decir tu nombre? Fijaos la ciudad que hay aquí y la cantidad de frecuencias que tiene que haber por aquí. Está la Spirit Box volviéndose loca. ¿Me podés decir tu nombre, por favor? Me está saludando. Yo es que flipo con las interpretaciones de la peña. Arrancamos con el espíritu. Mamá. Hola, mamá, dijo gente. A ver. Se está Hay una voz, saltando mamá. 20.000 cosas distintas. No sé si hay Ay, una voz. perdona. ¿Me podés decir tu nombre, por favor? Captó la cámara. Allá atrás hay gente. Allá atrás, allá atrás. Puede Está venir allá volviendo atrás, loco pero con la acá Spirit al lado fue. Box. Un hola, dijeron. ¿Quién dijo hola? El coco. El coco te dijo hola. Gustavo. Mira, 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 miren. ¿Y dónde ¿Viste? está Gustavo? Miren, 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 miren. ¿Y qué? La pelotita. Miren. Y se cayó el bebé. Se cayó el bebé. Lo captó la cámara, gente. Miren. Esa cámara lo captó. Esa cámara lo captó. ¿Y por qué no se han montado Ah. la imagen? No, se cayó el bebé, gente. Saca una linternita azul que hay para dejar. Gustavo estaba sacando fotos. ¿Tomar? ¿Se ve el bebé? ¿Todo? Ah, la puta madre, se ve. Pareció que había alguien acá. Sí, 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 sí. No sé si al Luz, final pondrán la seres de imagen. Ah, oscuridad, acérquense. lo han vuelto a sentar aquí al Gracias, muñeco. Es gracias. que la del muñeco es que es para darles una paliza. Acérquense.
Qué manía de hacer estas mierdas. No te vamos a hacer daño. A ver qué. ¿Entendéis lo que, por qué la Spirit Box es una mierda? Seres de luz, seres de oscuridad que se hagan presente. Claro, todos a la vez. Venga, un aquelarre de seres de luz y seres de la oscuridad. Como diría el de Benditos Bastardos, que salga Satanás o Lucifer. Intento de posesión. A llevar evidencia a lo paranormal. Ah, mira qué bueno está para poner el bebé ahí. Sí. Te van poniendo el bebé por todas partes, ¿no? Madre mía. ¿Qué sé? Vamos a aprender Spirit Box. Claro. Me pongo un muñeco en el medio del campo y enciendo la Spirit Box. Interpreto lo que me salga de los cojones. Hola. Hola. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Están los Harlem Globetrotters. No, no, Fabricio, es un cerro. No, son plantas. 6 minutos de vida y ya me están dando ganas de quitarlo. Gente, déjenme quitar. Porque es que se va a pegar todo el rato hablando con el muñeco y las piñas. Mirad el muñeco que se han currado. O sea, vamos a colocar una pelotita ya. ¿Tiene cara el muñeco? Bueno. Qué cutre. Un desentonante que, bueno, últimamente me están preguntando de qué sirve el bebé Jack. Últimamente se viene cargando mucho de energía y hacen que se enciendan las pelotitas y demás. Y pasan cosas muy locas. ¿A dónde la dejaste? Entonces son de los que van obteniendo. Aquí vamos a tener chicha con esta gente. ¿Estás aquí conmigo? ¿Estás con nosotros? Te invito a que muevas ese lápiz. Si hay alguien con nosotros, ¿puede mover ese lápiz, por favor? Bueno, de esto ya lo explicaremos un día, que es muy parecido a lo de la Biblia. Y al final está condicionado el movimiento del lápiz siempre, ¿vale? Siempre. Mira. Y se mueven, ¿eh? Pero no es que los mueva nada paranormal. No se mueven por eso. Están tocando aquella pelotita. Claro. ¿Podés hacer? Uy, que se ha movido esto solo. Ya empezamos, ¿no? Sé lo que hago, por eso no le tengo miedo. No, nunca me ha pasado nada. Yo lo tomo con... Miren. Pero se has pegado un puto corte, hijo puta. Voy a cortar TikTok. Oye, perdonad. Para hacer una sesión. Hay que cortarlo. Habéis pegado un corte al vídeo. Pero si has pegado un corte. Así que la gente de TikTok que quiera venir tocando aquella pelotita. Has pegado un corte al vídeo espectacular. Y si no, ya veréis. No lo vi. Por eso tomen captura. La gente de TikTok me está diciendo que vieron algo, que se encendió algo. Tomen captura, gente. Atentos. Al corte del vídeo. Esto es un metraje de continuo. Y veréis el corte. Yo voy a hacer una cosa ahora. Voy a cortar ahora lo que es TikTok. Y casualidades de la vida que voy a cortar para el TikTok. Hace 20... Luciana, yo esto lo hago con respeto. Hace 25 años que me dedico a lo paranormal. Y lo haces con respeto. Ya. Sé lo que hago, por eso no le tengo miedo. No, nunca me ha pasado nada. Yo lo tomo con... ¿Habéis visto el cortazo, no? Sesión. O sea, claro, lo que es TikTok. Okay. Demasiado. TikTok. Miren. Ahí está. Bien. Nunca me ha pasado nada. Es brutal el corte. Yo que lo me tomo de. Con... Miren. Es que no está ni en el mismo cuadro. Eres malísimo. Voy a hacer una cosa. Voy a cortar TikTok. Para hacer una sesión de grabación de voz. Y vénganse para YouTube.
cámara está grabando, la cámara que tiene Gustavo está grabando. ¿Qué sé? ¿Se escuchó algo ahí atrás? Un día, si queréis, pongo yo la Spirit Box aquí y la dejamos puesta ya, y simplemente vemos qué pasa. Vamos a ir, hay como otro bostecito, creo, allá arriba. ¡Vamos, che! ¡Vamos, che! Gracias, gracias por activar el superchat, Leandro. Gracias, hermanito. Pues no sé, dice que lleva 25 años, pero a mí es que no me parece serio. Esta manera de trabajar. Las pelotitas no se activan, ¿eh? Que voy a decir que no haya dicho ya. Mira, es que van con el muñecote a todas partes. Es que parece... Acá como que está tranquilo. Es una cosa así entre Frodo y Sansagat. Estamos sacando fotos, porque siempre en la foto aparecen cosas. Ya está, la Spirit Box. Voy adelantando porque es muy largo, gente. 1:12. Voy a prender Spirit Box. Sí, claro. Si te estoy molestando, ¿cómo no? Moves el lápiz al lado, sí, por favor. Pero sin cortes de imagen esta vez, ¿vale? Cuando se mueva, que veamos el movimiento del lápiz. Si te estoy molestando, moves el lápiz al lado, sí. Y me voy. O tirá de vuelta al bebé Jack. Claro, me. Este Freud le pegó como rojo hoy al uruguayo. Le pegó como rojo hoy al uruguayo. Sí, no, pero se escuchó que... Buenos Aires, dijo. Bueno, ¿qué? Buenos Aires. No se mueve el lápiz, no se pega la trompada, el queco de la muerte. Fíjense, si fuera el viento, miren para dónde está, para dónde estamos. Bueno. Este es el movimiento que os decía. Este es el movimiento que os decía. Bueno, ya veis la tendencia de hacia dónde se va a mover, ¿vale? Mirar el terreno, la caída, cómo está. Esto no está recto. Por mucho que lo quieran, no está recto. La iluminación es la que es, pero la calidad. O el muñeco es un súper chungo sin cara, o yo no, es que al muñeco ni. Vamos. Y fijaos, o sea, es terrible. No, perdonad, vamos a ponerlo a 0.50. Es terrible. Pa, 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 pa. Vamos, el boli mágico. Perdonad, Jack, ya sé que no va a querer venirme a... Me va a cobrar más los viáticos, hermano, pero bueno. Tremendo. Sí. Ahí está el nene. Esa voz es siempre la misma, gente. Desde que arrancamos, esa voz siempre la misma. Decirle tu nombre, nene. Por favor. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Puedes decir tu nombre? La pregunta viene después de que se mueva el lápiz. Se ha movido porque pues, lo ha movido el aire, se ha movido solo. De hecho, hace un pequeño movimiento como para arrancar de moverse, porque lo está moviendo el mismo aire. Ahora, en fin, ya os explicaré un día lo del movimiento de lápices y estas cruces. El tema de la Biblia y las tijeras. Es otra magufada tremenda. La Spirit Box, por favor, es que engaña a bobos. Bueno, vamos a correr un poco. Se me ha quedado mosca, dice. Vamos a movernos rápido. Interferencia de radio. Bien. ¿Veis cómo no está recto esto ni de coña? Menos para hacer el equilibrio con él. ¿Qué más? ¿Qué? Si es no, que no. Si podés poner el link. Bueno, Gustavo, yo lo enfoco a Gustavo que estaba acá atrás. ¿Viste? Y después escuchamos ese pum. Y bueno, cuando se escuchó ese gente, pum. Hasta aquí Urbex Serrano Paranormal. Hola, ¿cómo están todos? Ya tenemos noches. Aquí otros para engancharlos en otro momento. Mola, qué careto. Urbex Serrano Paranormal. Bueno. Vamos a ver. 2000 dijimos, ¿no? Y pico suscriptores. 2110 suscriptores.
Noche Paranormal, El Bosque Energético, El Cerro de las Almas, Noche Paranormal, Relatos de Seguidores, En Busca de los Fantasmas del Castillo, Vídeos de Fantasmas, a ver qué más hay por aquí. Vamos a ordenarlo por más populares. OVNIs en Tandil, varios avistamientos. El Taxi Fantasma del Cementerio. Pero aquí vamos a tener una joya con esta gente, me parece a mí. Creo que hemos descubierto un filón. Tiene toda la pinta de filón. Oh. No conozco a nadie que se dedique de una manera seria y profesional a hacer investigaciones de campo, aportando información, como digo, de los lugares, de la historia del lugar, de los sucesos, lo que es criminología, si la hay, bien hecha, que haga estas mierdas de fantasmitas y estas cosas. O sea, alguien que lo hace en serio no hace esto. Encontrado sobre la tumba de su madre, en el cementerio de esa ciudad. La víctima era Felipa Osperato. Bueno, aquí nos cuenta historia, nos da la información. Que Felipa había hablado con que estaba libre. Mucha historia, mucho guión aquí, ¿no? Y que lucía muy descuidado. Leyenda, cuentos de terror. Ah, vale, vale, no lo había leído. Que sus propias manos. Vale, 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 vale. Es un cuento. Eran las de un... Vale, bueno, se dejó ver. Bueno, yo creo que aquí tenemos un filón. Bueno, gente, vídeo cortito de ya, que el anterior duró media hora, 16 minutos 38. Esto es Misterio 51 Radio en YouTube. Misterio 51 en iVoox, recordad, estamos con el podcast, sexta temporada, 7 años. Empezamos hace un par de semanas con el homenaje a Paloma Navarrete. El título, alguno me lo ha dicho, que si era copia de o tenía que ver con Cuarto Milenio. No, en este caso no, en este caso yo esperé una semana porque me enteré tarde, yo estaba de vacaciones la segunda quincena de agosto. Yo con lo de Paloma me enteré también estando, no sé si estaba trabajando, estaba fuera, no recuerdo exactamente qué día fue, y yo tenía claro lo que iba a hacer en el primer programa y tenía un poquito pues el montaje que he hecho con conversaciones en distintas emisoras con los compañeros de Milenio 3, con los compañeros de Cuarto Milenio, y bueno, un poquito, ¿no? Ese es el homenaje que le hemos hecho entre todos, ¿no? Y el caso es que no quisiera yo que coincidiera. Y yo quería empezar la semana con el podcast que empezaba Cuarto Milenio, pero claro, el tema del cartel lo ha hecho el compañero Donato Fernández. Hay veces que los hago yo, y cuando tiene tiempo lo hace él, que lo hace mejor que yo mil veces. Y le tituló Medium. Medium. Yo le dije un poquito lo que quería hacer y bueno, me di cuenta después. Y ahí se ha quedado. Pero se llama igual que el programa de Cuarto Milenio por casualidad. El homenaje lo íbamos a hacer igual, yo lo retrasé una semana para no coincidir con Cuarto Milenio y que la gente pudiera disfrutar de más Paloma, ¿no? Más Paloma Navarrete. Y por eso hay unos cortes buscados de tantos que tiene, contando cosas de cuando empezaba con su chamán y todo esto, ¿no? Y ese es el rollo, para los que habéis preguntado por el tema de que si tenía que ver, que si se había copiado o que si era el programa de Cuarto Milenio. No, es que ha sido pura coincidencia, porque es que el cartel no le he hecho yo. Entonces, el compañero Donato no ve Cuarto Milenio, solo lo ve cuando salgo yo, y ha sido 3 veces, así que no lo sigue, y él no sabía que ni que hacían homenaje, ni sabía que se llamaba Medium. Pero bueno, se ha salido así. Eso es que estamos en la misma onda. Es que son los mejores, es lo que hay. Y nosotros intentamos aprender siempre de los mejores. Chicos, hasta aquí Urbex Serrano Paranormal. Creo que tenemos otra joya aquí para esta segunda vuelta, esta segunda temporada, o llamarlo como queráis, esta segunda tanda de Reaccionando. Espero que os haya gustado el vídeo. Lo típico, darle like, suscribiros, compartirlo. Al que le sobre pasta, que nos eche una manita a través de el botón de PayPal, como digo siempre. Podéis hacer, convertir el donativo en mensual, pues oye, de 0,50, creo que dejaba 0,50, ¿no? A ver, 0,50, pues yo creo que sí, ¿no? Donar con PayPal y ahora saltará mi cuenta, evidentemente no la voy a poner.
Pero bueno, si tenéis PayPal, a través de aquí lo podéis convertir en mensual. 0,50, 1 euro, 2, 3, 10, 15 pavos, 20 pavos. ¿Que os sobra 1 millón de euros? Ceros aquí para aburrir. Pero con un 1 delante, o un 2. 1, 0, 0, 0, 0. Buah, fijaos que de pasta. Ya no deja más. Bueno, amigos, echadnos una mano para seguir creciendo, para posicionarnos mejor tanto en iVoox como en otras plataformas que requieren economía para el posicionamiento. Y ahora mismo ese es el deseo principal. Ya os contaré a ver si hago un pequeño directo de los cambios, porque montamos este PC que veis aquí un poquito, no sé si... Bueno, este super PC que veis aquí, que es una bestia parda, ¿vale? Pues se montó con lo mejor de lo mejor que había hace un año escaso, año y medio, pero la tarjeta gráfica cogí una que más o menos estaba bien para cuando salieran las RTX 3000, que luego no ha habido, todas han ido a minado y demás y han sido carísimas. Ya van a salir las 4000 y queremos ir a por una tarjeta gráfica que duplique el trabajo de esta, pues para la edición de vídeo. Yo aquí muchas veces estoy con 6 programas abiertos de alto consumo y el Ryzen 9 se lo come todo. Pero la gráfica sí que para el tema de editar y todas estas cosas nos va muy bien. Y ese es el reto, ¿no? El reto es posicionarnos mejor en iVoox, en YouTube y a ver si empezamos a ahorrar para cambiar la gráfica lo antes posible. Por lo demás, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos una semana más, un día más en Los Reaccionando. Yo soy David Castillo. Esto es Misterio 51 Radio en YouTube. Misterio51contacto@gmail.com para que enviéis lo que queráis, fotos, vídeos. ¿Queréis que analicemos una foto en directo? La analizamos, la foto en directo. Lo que queráis. A Misterio51contacto@gmail.com. Chao, 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 chao. Nos vemos en otro Reaccionando.